Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te muestro el tipo de material que voy a utilizar. Puedes utilizar este tipo de material o cualquier otro que tengas cerca de casa. Con unas agujas de 3 milímetros. Este es el grosor. Y si lo comparamos con las agujas, serían aproximadamente como 2 milímetros, lo que mide lo grueso del estambre. Y unas tijeras, botones, pues los que tú prefieras y pues sobre el tono que vayas a trabajar. Voy a dejar un espacio considerable para comenzar a montar los puntos de la siguiente manera. Este es el estambre que se va a perder y este es el estambre que voy a continuar. Para las personas que no saben montar aún los puntos, es muy fácil, solamente tomas tu estambre, tiene que pasar de manera que simule un triángulo y por el centro de tu dedo índice y del dedo gordo, bueno, pues pones tus agujas, pasas del lado izquierdo al derecho y regresas. Aquí tenemos estos dos primeros puntos, los demás solamente se monta uno, nada más en la primera vez salen dos puntos, los demás ya serían uno. Y de esta manera vamos a montar los puntos. Voy a montar los puntos que necesito y regreso contigo. Aquí tengo 102 puntos. Voy a retirar una aguja. Y voy a comenzar. Primer punto lo voy a tejer en punto revés, siguiente punto, punto derecho, estambre por delante, siguiente punto, paso sin tejer y el estambre por delante, punto derecho, siguiente punto, paso sin tejer y el estambre por delante, punto derecho, paso sin tejer, estambre por delante, punto derecho, paso sin tejer, estambre por delante, derecho, paso sin tejer, estambre por delante, derecho, paso sin tejer, estambre por delante. Este es la clave de este punto, el que el estambre siempre quede arriba del punto que nos está tejiendo. Vamos a tejer un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no, uno sí, uno no, pero siempre dejando el estambre por arriba del punto que nos está tejiendo. Estambre por delante, paso sin tejer, punto derecho. Estambre por delante, punto derecho, paso sin tejer, el estambre por delante, punto derecho, paso sin tejer, estambre por delante, punto derecho. Y esto voy a repetirlo toda esta vuelta. Si se fijan, es muy sencillo de tejer.
Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Paso sin tejer, punto derecho y el último punto lo tejo en punto revés. Doy vuelta, primer punto, paso sin tejer, siguiente punto, paso sin tejer, estambre por delante. Punto derecho, paso sin tejer, estambre por delante, punto derecho, paso sin tejer, estambre por delante, punto derecho, siguiente punto, paso sin tejer, el estambre por delante. Y si te das cuenta, estoy repitiendo lo mismo, el mismo proceso de la vuelta anterior. Para lograr un elástico circular doble y que además es muy sencillo de tejer. Derecho, siguiente punto, paso sin tejer, estambre por delante. ¿Cuáles son los puntos que sí se van a tejer y cuáles son los puntos que no se van a tejer? Te voy a mostrar. En este punto aparece un punto derecho. Este punto no se tejió en la vuelta pasada, lo pasamos sin tejer. Ahora en esta vuelta corresponde tejerse en punto derecho. Y estos que marcan aquí un nudito quiere decir que por la parte de atrás fueron puntos en derecho que ya se trabajaron. Por lo tanto, en esta vuelta los vamos a dejar descansar con el estambre por delante y vamos a continuar trabajando el resto. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Paso sin tejer, último punto en punto derecho. Este último punto se tejió en derecho y si se dan cuenta del otro extremo, el último punto se tejió en punto en revés. A mí no me quedó parejo, el último punto tiene que quedar tejido en punto pasándose y el último en punto derecho. Pero este no fue mi caso fue diferente, así es que vamos a comenzar de nuevo. Primer punto, paso sin tejer, punto derecho, paso sin tejer, punto derecho, paso sin tejer, punto derecho. Paso sin tejer, punto derecho, aquí lo marca, pasar sin tejer porque es un punto en revés, tejo el punto derecho. Punto en revés, lo paso sin tejer, el estambre siempre por delante y continúo con punto derecho. Derecho, sin tejer, este sí, este no, este sí, este no. Sí, no, sí, no. Y así de fácil es este tejido. Aquí ya estoy por terminar la vuelta, paso sin tejer, punto derecho, paso sin tejer, punto derecho, paso sin tejer, punto derecho. Y aquí, como tenemos este, el último punto, un punto antes del último en derecho, el último lo tejo en punto revés, doy vuelta, paso sin tejer, estambre por delante, punto derecho. Recordemos que tenemos que tejer solo los derechos
y vamos a pasar estos puntos que son en punto revés sin tejer. Esto lo voy a repetir por 4 o 5 centímetros aproximadamente, vamos a darle de largo. Todas las vueltas se van a tejer de la misma manera. Termino y en un ratito más regreso con ustedes. Te muestro el total que he dejado, 4 centímetros. Y para esto voy a agregar aquí, en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos. Que voy a tejer en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí ya en esta parte vamos a trabajar el resto de la vuelta toda en punto revés. Aquí ya estoy por terminar la vuelta y la siguiente vuelta, así nos va a quedar esta vuelta. Y esta que sigue la vamos a dar pero en derecho. Si se dieron cuenta, el primer punto se pasa sin tejer y el resto en punto derecho. Aquí ya estoy por terminar esta vuelta. Y la siguiente vuelta voy a comenzarla pasando el primer punto sin tejer. Siguiente punto lo voy a tejer en punto revés, llevo 2. Tercer punto en revés. Cuarto en revés. Quinto en revés, sexto en revés, séptimo y octavo en punto revés.
Ya tengo 2, 4, 6, 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Aquí está. Y el resto voy a tejerlo en punto derecho. Esta parte que he dejado va a ser para los botones, son la parte de los botones y los ojales. Y los últimos 8 puntos también los voy a tejer en punto revés. Estos, punto derecho, punto revés. Entonces continúo hasta llegar a los últimos 8 puntos. Aquí ya estoy por llegar a los últimos 8 puntos que voy a tejer en punto revés. Termino entonces, estos fueron en derecho y los últimos 8 punto revés. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Y esta parte de aquí la voy a dejar para ponerle los botones y la parte donde comenzamos la vamos a dejar para los ojales. Voy a regresar. 8 puntos van a ser los del principio, los del borde en revés. Paso primer punto sin tejer. Y completo los 8 puntos en revés. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el resto también los vamos a tejer en punto revés porque esta vuelta corresponde al punto en revés. Y esta sí se teje en punto revés de principio a fin. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Toda en punto revés. Tengo 102 puntos que fueron con los que comencé. Y si lo divido entre 6, me va a dar un total de 17 puntos. Voy a comenzar. En esta parte paso primer punto sin tejer. Siguiente punto en punto revés. 1, llevo 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a regresarnos un poquito. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, lazada. Y los siguientes dos puntitos los voy a tomar juntos. 1, 2, 3, 4, lazada. Dos puntos juntos en punto revés. Y esto me va a dar la forma de el ojal y ya tenemos 1, 2, 3, 4 más la lazada 5 más el punto 6 completo 7, 8. Continúo en punto derecho 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. Recordemos que son 17 los puntos que corresponden. Voy a tomar una lazada. Y hago el 17.
pero antes le ponemos una lazada. Este será el número 1. De aquí a acá serán 17 puntos. Y este será el número 1. Vamos a poner una lazada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tal vez ahorita no tenga mucha coherencia, pero lo que estamos haciendo es dividir para comenzar a aumentar y darle forma al cuello. Esta parte es la parte de adelante y acabamos de terminar con la parte de la manga. Realizo una lazada y este sería el punto número 17 que corresponde a la manga. Ahora vamos por la parte de la espalda. Este es el número 1. Vamos a poner una lazada después. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La espalda se va a conformar de dos partes, por lo tanto a esta le van a corresponder 34 puntos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Lazada y este fue el número 34. Ahora voy a ir por las mangas. Un punto, lazada. Este es el punto número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lazada y aquí termino con el punto número 17 para la manga. Continúo. Este es el número 1, lazada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Los últimos 8 puntos, 2, 4, 6, 8, van a ser en punto revés. Estos van a ser 17. Aquí se me perdió un punto, pero bueno, eso no importa mucho. A ustedes supongo que sí les salió de 17. Los últimos 8 puntos son en punto revés. Y estos 8 puntos que se han agregado no se toman en cuenta. Más adelante les voy a mostrar el por qué. El cuello va a quedar junto. Es algo parecido a esto. Va a quedar de esta manera. Y estos entonces van a desaparecer, estos puntos. Y al cerrar quedará esta forma. Más o menos. Voy a continuar. Siguiente vuelta. Toda la voy a tejer en punto revés. Paso el primer punto sin tejer. Y también voy a tejer en punto revés las lazadas. Si se dieron cuenta, al último ya no pusimos una lazada. Al principio y al último no se agregan puntos. Más adelante podrán ver la forma y cómo se desarrolla esta prenda. Aquí está la primera lazada en punto revés. Son dos puntos en revés y vuelve a haber otra lazada.
Y así voy a continuar tejiendo punto revés. Nuevamente, lazada, dos puntos en revés. Eso tenemos que fijarnos que sean dos puntos en revés y nuevamente una lazada. Los dos puntos en revés tienen que quedar en el centro entre una lazada y otra. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Aquí tengo la lazada donde nos sirve para darle la forma a el ojal. Voy a dar la vuelta. Siguiente vuelta. Primer punto. Paso sin tejer. Llevo dos en revés. Recordemos que comenzamos con puntos en revés. 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí te muestro el ojal que se ha formado. Voy a continuar con punto derecho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lazada, 1, 2 en derecho, lazada y continúo con punto en derecho. Después de la lazada, vamos a contarlos después de la lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lazada, 1, 2 en derecho, lazada y vuelvo a repetir, 1, vamos por la espalda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Lazada. 2 en derecho, lazada y vuelvo a repetir. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hemos llegado? Aquí aparecen estos espacios abiertos en los que nos dicen que este fue en la vuelta anterior una lazada. Por lo tanto, corresponde una lazada. Y aquí en el centro se van dibujando estos dos puntos que van a ser la base y que a los lados de ello siempre deben de haber estas dos lazadas. Voy por la lazada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lazada, 1, 2 en derecho, lazada y termino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y voy a terminar 2, 4, 6, 8 puntos en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doy vuelta. Primer punto, paso sin tejer y el resto de esta vuelta se va a tejer en punto revés de principio a fin. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Doy vuelta y voy a dar la última vuelta con ustedes. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto, punto revés. ¿Cómo se va a manejar los ojales o a cuánta distancia vamos a realizar los ojales? Primero vamos a contar cuántos son los botones que tenemos disponibles. Los vamos a dividir entre largo y vamos a tratar de que todos los botones nos queden a la misma altura. Es decir, yo voy a contarlos. Aquí se alcanzan a ver estas vueltas que son en revés. Llevamos dos, uno, dos vueltas. Pues yo las voy a dejar aproximadamente entre 10 vueltas, que se vean estas, 1, 2, voy a contar hasta el número 10 y voy a agregar un ojal más. Entre 10 y 12 vueltas aproximadamente voy a dejar de espacio. Voy a continuar de aquí, ya sin contar, porque para esta vuelta ya se van a marcar muy bien ya las divisiones y nos vamos a encontrar con este detalle. Estos espacios que están abiertos me indican que estos fueron lazadas y aquí se alcanza a apreciar bien estos dos puntos que nunca han perdido la línea. Son los dos puntos que van a servir como base. Y antes de los dos puntos voy a poner una lazada. Agrego dos derechos y una lazada más. Recordemos que tenemos que tener una lazada antes de los dos puntos y una lazada después. Ya el resto se tejerá en punto derecho hasta llegar nuevamente a donde esté el marcador de los orificios o de los espacios donde tengamos que volver a repetir. Aquí están. Tengo estos dos puntos que siempre deben de tener una lazada antes, uno, dos derechos, una lazada después y continúo. Y de esta manera van a ir aumentando tanto la parte de adelante como las mangas y la parte de atrás. ¿Cuántas veces vamos a realizar este proceso? Yo voy a dejarle un total de 14 centímetros aproximadamente, contando desde esta parte, que es el cuello, a lo largo. Voy a dejar 14 centímetros. Y voy a regresar contigo para continuar con el proceso de esta prenda. Y esta es la única clave, no olvidar poner las lazadas donde corresponden. Aquí estoy ya trabajando la parte de la espalda y ya se aproximan los dos puntos que son pilares. Los vamos a llamar como pilares o base, que son estos dos y que deben de tener una lazada antes, dos puntos en derecho,
una lazada después y continuamos. Y ya en la siguiente vuelta se va a tejer toda la vuelta en punto revés. Nuevamente los puntos que son pilares, dos derechos, realicé lazada, dos derechos, lazada y continúo tejiendo en punto derecho hasta antes de los últimos 8 puntos que se tejen en punto revés. Y recordemos ese detalle también. Los primeros 8 puntos se tejen en punto revés y los últimos 8 puntos también se tejen en punto revés. Entonces yo voy a aventajar un poco y más tarde regreso contigo. Siguiente vuelta, toda en punto revés. Te muestro ya lo que tengo aventajado en esta parte. Voy a medir cuánto es lo que tiene de largo y lo voy a medir de donde quedó parejo, donde está el área de los ojales. Tiene un total de 15.5 a 16 centímetros aproximadamente, es lo largo desde el cuello hasta donde va a comenzar la división. Para esto ya tengo dos separadores, y de estos pequeños y uno grande. Si tienes pequeños no importa, de los que tengas van a servirte de ayuda. Y para esto voy a cambiar al separador los puntos de la parte de adelante para comenzar a trabajar con la manga. He dejado el punto de la mitad y lo que sigue será para la manga. Trabajo punto derecho. Y si te das cuenta, trabajamos el punto derecho desde el primer punto. Y esta sería la parte de la manga. Este ya es el otro extremo del estambre. Estamos trabajando con este, que fue con el que iniciamos, y ya este lo vamos a perder por la parte de atrás. Primero se van a trabajar las mangas para facilitarnos el cierre. Y ahorita te voy a contar los puntos que han quedado. De aquí, aquí sería la manga.
Quedaron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 puntos me han quedado para la manga. Voy a pasar el resto de los puntos. Estos que estoy pasando pertenecen a los puntos de la espalda. Y hasta aquí, estos son los puntos que pertenecen a la parte de la espalda. Ya aquí en la aguja han quedado los de la manga y los de la parte de adelante, si se alcanza a apreciar esta línea que los divide. Y en la siguiente voy a pasar los puntos de la manga y de la parte de adelante para dejar disponible la aguja y poder tejer y avanzar más rápido. Esta es una sugerencia. Quien quiera trabajar los puntos al mismo tiempo sin retirarlos, también lo puede hacer. Va a ser un poquito más pesado el trabajo por lo avanzado que tenemos ya la parte del cuello, pero también se puede hacer. Una vez ya separado, si se dan cuenta, aquí se alcanza a ver la parte de la manga y la parte de adelante, parte de la espalda, y yo voy a trabajar mi primera manga. Esta siguiente vuelta la voy a tejer en punto revés. Vuelvo a repetir. Primer punto, paso sin tejer. Y el resto en punto. Una vez terminada la vuelta, vamos a asegurarnos solo de tener múltiplo de 4. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y quedan los múltiplos aquí de 4 exactamente. Paso 1 sin tejer el primero, 2, 3. Y este punto lo voy a soltar. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este punto, 6. Voy a tomarlo y hacer punto en derecho, tomando todos los puntos que solté. 1. 2, 3 puntos en derecho y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y realizo punto en derecho. 1, 2, 3, suelto el punto
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto. Uno todos los puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo tejo en punto derecho. 1, 2, 3. Y voy a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo tejo en punto derecho. Se dan cuenta, el punto no lo estamos soltando, sino que lo estamos tomando y trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo trabajo. 1, 2, 3. Suelto. 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo trabajo. 1, 2, 3. Y de esta manera van a quedar esta primer vuelta. Tres y el último punto lo tejo en punto revés. Siguiente vuelta. Voy a tejerla toda en punto revés, de principio a fin. Primer punto paso sin tejer y el resto en punto revés. La vuelta que acabamos de terminar la voy a tomar como la vuelta número 1 y esta vuelta que estoy realizando en punto revés la voy a tomar como la vuelta número 2. Termino la vuelta. Esta vuelta es la número 3 y la voy a tejer. Primer punto paso sin tejer y el resto en punto derecho. Repito, vuelta número 3. Último punto en punto revés. Voy por la vuelta número 4. Primer punto paso sin tejer y el resto los tejo en punto revés. Vuelta número 5. Primer punto, paso sin tejer y el resto en punto derecho.
te das cuenta, estoy trabajando conforme se presentan los puntos. Esta vuelta está en punto derecho y la trabajo en punto derecho de principio a fin. Último punto en punto revés. Voy por la vuelta número 6. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto en punto revés. Esta es la vuelta número 6. Voy por la vuelta número 7 que se tiene que tejer en derecho. Primer punto, paso sin tejer y el resto en punto derecho. Último punto en punto revés. Voy por la vuelta número 8 que corresponde al punto en revés. Primer punto paso sin tejer y el resto en punto revés. Ahora sí, esta vuelta voy a volver a repetir el motivo. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto, punto derecho. 3, 4, 5. Y en este punto, si te das cuenta, queda arriba del motivo. Voy a soltar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo tejo en punto derecho. 1, 2, 3. Vuelvo a soltar el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo tejo en punto derecho. Uno, dos, tres. Suelto el punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tomo el punto y lo tejo en punto derecho. Y esto lo voy a repetir toda esta vuelta.
Terminando estos tres puntos, me han quedado tres. Este lo voy a soltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo tomo y lo trabajo en punto derecho. Y el último punto en punto revés. Y lo mismo se puede hacer con este primer punto. Pero tú decides si lo quieres dejar así o también lo quieres cerrar. Aquí ya llevo dos motivos y vamos a continuar. Siguiente vuelta, recordemos que se teje en punto revés, una en derecho, una en revés, hasta obtener 8 vueltas. Y en la número 9 vas a volver a aplicar los puntos. Solo recuerda que tienes que irlos intercalando los puntos. La siguiente disminución entonces te quedaría de la siguiente manera. Aquí arriba de este vas a disminuir, tienes que pasar 1, 2, 3 y aquí podrías hacer la siguiente, vas a hacer la siguiente disminución. Entonces 1, 2, 3 disminuyes, 1, 2, 3 vuelves a soltar los puntos, no son disminuciones, perdón, son soltar los puntos. 1, 2, 3 y vuelves a soltar los puntos. Entonces yo voy a continuar tejiendo la manga y voy a regresar contigo para la parte del puño. No se le van a disminuir, de los lados se va a tejer toda recta y vamos a agregarle para el puño la puntada que hemos puesto para el cuello y más adelantito te voy a decir cómo volverla a aplicar. Por lo pronto voy a aventajar y regreso en un ratito más contigo.